Good afternoon, <coughs> everyone. We were a bit early, but that's okay because it's been a long day, and I'm sure we all want to go home. <laughs> so we can start a few minutes. Uh, welcome to the 156th period of sessions. This hearing is on the human rights situation of the defenders of the environment in the context of extractive industries in the Americas. It is requested by a very long list of organizations. So I think perhaps when you speak, you just introduce yourselves rather than me reading these very long lists. Although I can introduce even the attendees, I have quite a few. Um, let me mention the attendees. Yes, Celo Liamo Hernandez, Las Rondas Campesinos del Peru, Juana Rosa Calfuano, Paella Juan Jorge, Founders Penafiel, Maria Delama, Torres Sanchez, Otseo Trujillo Solis, Raquel Zonia Farjado, Zulma Vila Vilches, Jacqueline Del Rosario, Borjas Torres, Carlos Enrique Trinidad Alvarado, De Leon Chacac, Edgar Efrain. I'm sorry if I mispronounced all of your names. <laughs> <laughs> and I'm sure so I did. I am <laughs> Rosemary Antoine, President of the Commission. I have with me, uh, to my right, Commissioner Rosa Maria Ortiz, who's the Rapporteur on the Rights of the Child. On my left, uh, we have uh, Commissioner Paolo Vanuki, who heads the Unit on Economic, Social, and Country Rights. And to the far left, our Assistant Executive Secretary, who heads our legal uh, unit so that i would um, normally we have 20 minutes each but this is only a 45 minute hearing so what i would do i would give all of you 35 minutes to share as you will and then leave 10 minutes in case there are questions brief questions uh, from us and we'll see how it goes so i don't know who is going to start but whether uh, right or left okay right thank you so much Bueno, buenas noches, señoras comisionadas, señor comisionado, señora secretaria ejecutiva adjunta. Mi nombre es María José Vera Mendy, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Esta audiencia, que es una audiencia acumulada por la Comisión Interamericana, se va a dividir en dos partes. La primera que utilizaremos para presentar la grave situación que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos que se dedican a la defensa de la tierra, el territorio y el ambiente en la región y en particular el rol que tienen las empresas y los estados en este contexto. Y la segunda parte que los colegas del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad y autoridades indígenas se referirán a la criminalización de dichas autoridades que están en resistencia frente al desarrollo de proyectos de infraestructura extractivos e hidroeléctricos en sus territorios. Venimos en representación de una coalición de 39 organizaciones que hemos elaborado un informe que entregamos a la Comisión y que tras un análisis de 17 países demuestra que quienes defienden estos derechos en el contexto de proyectos económicos a gran escala entre ellos hidroeléctricos, extractivos, agroindustriales, de tala y eólicos, están expuestos a riesgos elevados y diferenciados, como son, en primer lugar, los asesinatos. La organización Global Witness documentó el asesinato de 760 defensoras y defensores de la tierra y el ambiente en América Latina entre 2002 y 2013. En segundo lugar, la estigmatización y las campañas de desprestigio para deslegitimar el trabajo de las personas defensoras. Este tipo de acción, en la que les acusa de ser opositores del desarrollo, terroristas, conspiradores, entre otros, afecta su capacidad de exigir justicia al Estado y los deja más susceptibles a otras amenazas, agresiones físicas y otros obstáculos. En tercer lugar, la criminalización de defensoras y defensores a través de la formulación de tipos penales vagos, ambiguos y poco definidos. La promulgación de nuevas leyes que restringen aún más el marco legal para la defensa de estos derechos, especialmente en el contexto de la protesta social la utilización de legislación antiterrorista para criminalizar y estigmatizar a quienes defienden la tierra, territorio y el ambiente, y el empleo del poder punitivo en contra de defensoras y defensores. Entre los casos documentados se pueden identificar como actores materiales a los agentes de seguridad privada, las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo policía y ejército, y agentes del crimen organizado. Sin embargo, también se pueden encontrar casos de agresiones físicas y verbales y amenazas proferidas por otros funcionarios de las empresas públicas y privadas y también de agentes estatales y medios de comunicación. Debido a los altos niveles de impunidad de estos actos, en muchos casos no se investiga e identifica con certeza quiénes son los actores materiales e intelectuales responsables de las agresiones e incluso en los casos donde hay testigos y evidencias claves, los culpables no son llevados ante la justicia. Estas violaciones de derechos humanos se producen en un contexto de ausencia del Estado y, por el contrario, una fuerte presencia de las empresas que ejecutan sus proyectos sin la debida supervisión estatal, lo que genera un ambiente propicio para violaciones de derechos humanos. Los defensores y defensoras se encuentran aislados, marginados y defendiendo su propia vida y enfrentan disparidad de recursos económicos, sociales y políticos. Algunos de ellas y ellos se encuentran en el seno del conflicto. Los ataques cometidos contra las defensoras y defensores están acompañados de impunidad, así como la falta de reconocimiento del derecho de los pueblos a la libre determinación, consulta y consentimiento y el impacto de los proyectos sobre las relaciones comunitarias. Finalmente, queremos mencionar que el informe presenta una serie de recomendaciones para la Comisión, Estados, empresas y otros organismos internacionales. A continuación, las defensoras y defensoras directamente afectados ejemplificarán a través de sus testimonios la situación de la región y los patrones identificados en el informe. A continuación, le doy la palabra a Danilo Chamas. Boa noite, meu nome é Danilo Chamas, sou advogado e vivo na região norte do Brasil, dentro da área de influência do maior projeto de mineração do país, que é o Projeto Carajás. Tratarei de expor algumas situações do Brasil que refletem padrões regionais de ataque aos defensores e defensoras do ambiente, terra e território. A operação cotidiana do Projeto Carajás e as obras de sua expansão afetam mais de 100 comunidades. A principal ferramenta para a reivindicação de direitos são os protestos sociais pacíficos, que têm sido reprimidos por ações da mineradora Vale, com a colaboração dos órgãos de Justiça e de Segurança do Estado. Desde junho deste ano, membros de quatro comunidades rurais de Buriticupu estão sendo processados judicialmente pela Vale, por protestarem contra distúrbios causados pela passagem de veículos da empresa em seus territórios. Apesar de as áreas serem oficialmente de posse dos agricultores, o Poder Judiciário aceitou os pedidos da empresa e determinou a dissolução dos protestos com o apoio de forças policiais. Algumas pessoas foram torturadas. Também a pedido dessa empresa, membros de comunidades rurais e de pescadores podem vir a ser condenados criminalmente por protestos pacíficos. Nos últimos anos, foi revelado que a Empresa Vale conta com um setor estruturado de inteligência destinado a vigiar pessoas e organizações sociais que atuam contra seus interesses, com a colaboração do Estado brasileiro e de agentes privados de segurança egressos da ditadura militar. Também no Maranhão, cansados de esperar pelo Estado, os indígenas do povo caapó decidiram arriscar suas vidas organizando a defesa armada da floresta. Em 26 de abril deste ano, o líder indígena Eusébio Caapó foi assassinado por dois homens encapuzados. Defensores da reserva biológica do Gurupi também têm sido vítimas de violência. Em 25 de agosto, o casal de agricultores Raimundo dos Santos Rodrigues e Maria da Conceição Lima sofreu uma emboscada. Raimundo faleceu após receber diversos tiros e golpes de facão. Maria também foi baleada e presenciou a morte de seu companheiro, mas felizmente sobreviveu. As ameaças já haviam sido denunciadas às autoridades, que nada fizeram para coibi-las. Em Pernambuco, o complexo industrial e portuário de Suape tem provocado a expulsão violenta de mais de 15 mil famílias de suas terras e danos irreversíveis ao ambiente, com a conivência de diversas instituições governamentais. Está sendo dado um outro uso à área que havia sido desapropriada para fins de reforma agrária. Nesse contexto, defensoras como a advogada Conceição Lacerda têm sofrido graves ações de intimidação. No estado do Mato Grosso do Sul, somente no último mês de agosto, fazendeiros ligados ao agronegócio da soja usaram milícias armadas para realizar dez ataques contra o povo indígena Guarani Caiová. O líder Semião Vilhalva foi assassinado e muitos outros indígenas ficaram feridos. A iminente aprovação pelo Parlamento do projeto de lei antiterrorista, a ser votado amanhã no, pelo Senado Federal, tende a criminalizar com penas altas as ações de protesto social. Se por um lado os legisladores e órgãos de justiça e de segurança agem rapidamente para coibir protestos, os crimes praticados contra defensores gozam da mais absoluta impunidade no Brasil. Os defensores carecem de proteção. O Comitê Brasileiro de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos denunciou, denunciou recentemente, em uma carta aberta, a inoperância do Programa de Proteção a Defensores. Como se pode concluir, assim como em outros países da região, a situação dos defensores e defensoras no Brasil é muito grave tornando fundamental a intervenção desta comissão para mudar esse quadro. Paso la palabra a Isabel Zuleta. Buenas noches. En Colombia, así como en toda nuestra América, es un riesgo defender la naturaleza y oponernos a los megaproyectos. También es un riesgo denunciar a las empresas y al mismo Estado colombiano, incluso en este espacio. Por eso es crucial que la Comisión realice un seguimiento a este tipo de audiencias, porque no creemos que el venir acá aumente el riesgo que ya tenemos soy isabel cristina zuleta desplazada por los paramilitares y el megaproyecto hidroeléctrico más grande que se construye hoy en colombia hidroituango hago parte del movimiento en defensa de los territorios afectados por represas ríos vivos un movimiento conformado principalmente por comunidades con culturas del agua pescadores y guarequeros que son mineros ancestrales y artesanales entre otros como movimiento estuvimos con ustedes en una audiencia el año pasado titulada Desplazamiento forzado y proyectos de desarrollo, denunciando los cerca de 200 mil desplazados por represas en Colombia y el riesgo de más desplazamientos en nuestro país. Todos los pronósticos presentados se cumplieron en nuestra llegada a Colombia. Uh -huh. Las órdenes de desalojo habían aumentado. Y el 27 de marzo de 2015 desalojaron por la fuerza a 80 familias de barqueros en mi pueblo en Antioquia, sin cumplir los protocolos internacionales para los desalojos forzosos. Los desalojos siguen siendo una gran amenaza para mi pueblo y para nuestro territorio. Empresas públicas de Medellín y la gobernación de Antioquia dicen que ellos son autoridad para definir... Cuándo se cumplen o no los protocolos internacionales para los desalojos definen quiénes son las personas a las que deben aplicarse los mismos. Les pedimos el favor, insten al Estado colombiano para que se cumplan estos importantes protocolos, ya que determinan el uso de la fuerza en nuestra contra. Para ese desalojo de 81 familias utilizaron 80, eh, 800 eh, uniformados fuertemente armados. EPM presionó a la empresa de vigilancia privada, a la cual contratan para que no, nos denunciara por calumnia. Además, los medios de comunicación, cuando regresamos a Colombia después de nuestra audiencia, intensificaron en sus editoriales artículos de estigmatización en contra del movimiento Ríos Vivos e incluso en mi contra. Pero lo más grave fue el intento de secuestro en contra del equipo de derechos humanos del movimiento y en mi contra. Principalmente los sospechosos son la vigilancia privada de la empresa a la cual denunciamos en este espacio, y hasta el momento no avanza la investigación por parte de la Fiscalía. Después de la audiencia se, pronunciaron a, se produjeron algunas de las reuniones, especialmente con el comisionado Orozco y la Unidad Nacional de Protección, para el cumplimiento de medidas de protección en favor del movimiento y el mío propio. El director de esta unidad de protección en Colombia cambió. Y hoy se desconoce por el actual director dicha reunión, entre otros acuerdos posteriores. Consideramos que el Estado colombiano irrespeta este espacio y a los comisionados, y carece de medidas claras para proteger nuestra vida e integridad física como defensores de la naturaleza y del ambiente. Desconoce el tema y lo invisibiliza intencionalmente para no develar la violencia ambiental que promueve con sus megaproyectos destructores del ambiente. Desde que me conozco, no he sabido de un solo día de paz en mi país. Ahora sé que los intereses de la guerra están en nuestra biodiversidad y la abundancia de aguas que tenemos en Colombia. También sé que mientras no cambie el modelo capitalista, no parará la destrucción de la naturaleza vemos con gran preocupación el aumento de los convenios de seguridad entre la empresa empresas públicas de, de Medellín el Ejército y la policía además de los batallones mineroenergéticos es necesario que se visibilice que en Colombia 51 opositores a las represas han sido asesinados llevamos más de 22 amenazas tenemos eh, Dos personas que han sido torturadas, 25 procesos judiciales y la cifra creciente de desplazamientos por represas. Muy buenas tardes, señoras y señores. Un combativo saludo de la raza zapoteca. Los megaproyectos eólicos en Oaxaca, México, nos están despojando de nuestra tierra y territorio. Por ello, decidimos imponer una demanda de amparo las y los integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Cuchiteco, con el acompañamiento de la organización ProDES, por violaciones graves al derecho a la consulta indígena que se llevó a cabo en Cuchitán de noviembre de 2014 a julio de 2015. Esta consulta que se pretende sea ejemplo no cumplió con los estándares establecidos por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. No fue previa, informada, culturalmente adecuada, de buena fe y mucho menos fue libre. Quienes nos oponemos al despojo de nuestro territorio, enfrentamos amenazas telefónicas, insultos, amenazas públicas dentro del foro de la consulta, agresiones físicas a compañeros y compañeras, así como a sus familiares, intentos de secuestro, persecuciones por coches blindados sin placas y camionetas. Difamaciones, hostigamientos, disparos al aire afuera de casas de compañeros y compañeras. Estas agresiones se han dado con la complicidad de los tres niveles de gobierno y la empresa eólica del sur, con el apoyo de grupos armados. Han intentado arrollar varias veces a los compañeros, en principal al compañero Mariano López Gómez. Disparos en casa de las compañeras y de regreso de una consulta, a los cinco minutos de que llegue a mi casa empiezan los disparos. Fueron varios. Eh, el 4 de noviembre, uno de los pistoleros de la empresa intenta agredir con su arma al compañero Mariano López Gómez. Y las compañeras y yo nos atravesamos para que esto no sucediera. Igual en una de las consultas hicimos una intervención contundente de las afectaciones a, nuestra, a nuestros terrenos y a la flora y fauna de nuestro territorio y el 9 de enero queman nuestras parcelas. Dejar la lucha por nuestro territorio no es una opción porque perdimos nuestra seguridad y esta lucha no es para nosotros. Sino es beneficio de las futuras generaciones. Gracias. Buenas tardes, eh, señores miembros, de, señoras y señores miembros de la Comisión Interamericana. Me llamo Raquel Irigoyen Fajardo. Soy miembro del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, IDS que defiende derechos de pueblos indígenas. Pedimos esta audiencia para presentar casos emblemáticos de pueblos indígenas que son perseguidos por resistir ante lo que constituye este tercer ciclo histórico de invasión de los territorios indígenas para la extracción de recursos naturales y la imposición de supuestos modelos de desarrollo ajenos a los pueblos sin beneficio para ellos y sin respeto de sus derechos ni de la madre tierra lo que afecta a todos el primer ciclo histórico pasamos la pantalla, el primer ciclo histórico de la invasión territorial de los pueblos como sabemos se dio en el siglo xvi con la llegada de los europeos quienes iniciaron procesos de colonización a través de procesos armados o conquista, como en el caso de, de Incas, Aztecas, Mayas, o a través de la firma de tratados cuando no pudieron someterlos militarmente, como en el caso de los Mapuche, o a través del envío de misioneros, como en los bosques tropicales o subtropicales. En ese momento eh, fue la corona la que de alguna manera frenó a los españoles que habían esclavizado a los indios. ¿Por qué? Para, porque los esclavos no pueden pagar tributo. Y es así que la corona establece pueblos de indios con tierras protegidas para ellos. Más adelante tendremos que con el, en el siglo XIX se da el segundo ciclo de invasión de los territorios. ¿Por qué? Porque los criollos... No querían esas tierras protegidas eh, de los pueblos de indios y ordenaron su eliminación. Bolívar ordenó la parcelación de las tierras de pueblos indígenas o de indios para que los criollos pudieran hacerse de ellas. Y así crecen las haciendas o fincas como en todo Latinoamérica y los países aquí representados. Frente a ello también se levantan los pueblos y se da, por ejemplo, la revolución mexicana y las reformas agrarias en el continente, en algunos casos frustradas como en Guatemala o en otros que se concretan y permiten la devolución de tierras a las comunidades indígenas o comunidades campesinas. ¿Qué pasa en los 30 o 40 últimos años? el tercer ciclo de invasión histórica de los territorios indígenas, en el contexto de, los llamados, de, de las llamadas políticas del consenso de Washington, que permiten... Tratados de libre comercio, protección de la inversión extranjera, flexibilización de reglas y nuevamente parcelación de tierras indígenas o normas que permiten el ingreso de corporaciones internacionales en estos territorios sin protección de los mismos. Y es en este contexto en el que justamente se dan la resistencia de los pueblos. Y nuevamente la criminalización de autoridades indígenas que defienden su libre determinación y sus territorios. Y este es el caso que vamos a presentar aquí de autoridades indígenas que, como antes en la era colonial y republicana y actualmente, siguen defendiendo su libre determinación. Buenas noches a todas y todos. Soy Manuel Ramos Campos. Rondero y actual consejero regional del Gobierno Regional de Cajamarca. Vengo en nombre de los pueblos originarios organizados en comunidades y en rondas campesinas. En Cajamarca llevamos cuatro años de resistencia frente a una imposición violenta de un megaproyecto minero de oro de propiedad de Newmont de Estados Unidos, del Banco Mundial y de Buenaventura. El Estado peruano ha utilizado dos estados de emergencia y ha causado cientos de heridos, cientos de procesados, cinco muertos y ha militarizado nuestras lagunas con la finalidad de, de que a punto de bala y bayonetas nos quiera imponer este megaproyecto Conga, el mismo que secará más de 27 lagunas a cinco ríos y 700 manantiales, y afectando a 100.000 habitantes. Frente a eso, seguimos en resistencia, porque consideramos que el agua es más importante que el oro. Y por lo tanto, queremos que se respeten nuestros derechos a la libre determinación de pueblos originarios y a una consulta previa, libre e informada, y asegurar de esta manera... Nuestra, seguro, nuestra seguridad alimentaria para las futuras generaciones. Muchas gracias. Muy buenas noches. Soy Leider Calva Guerrero, hermano de Gregorio Santos Guerrero, ambos miembros de la comunidad campesina San Juan de Chirinos, descendiente de los pueblos originarios. Mi hermano Gregorio Santos Guerrero ha sido reelecto presidente del gobierno regional de Cajamarca y en su primer gobierno sacó una ordenanza y declaró zonas intangibles las cabeceras de cuenca y la protección de las lagunas donde se iban a afectar el, por el proyecto minero Conga. A raíz de ello, tiene 106 procesos penales por diferentes delitos y, en, y, y diferentes delitos hasta la pena máxima de 30 años de prisión. Por mandato judicial arbitrario le han impuesto 25 meses de prisión preventiva y a la fecha lleva un año y medio encarcelado en un penal de máxima seguridad y con el régimen más drástico. Hemos venido a esta honorable comisión para que cese esta persecución, no solamente a mi hermano, sino de todos los, los líderes ronderos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Edgar de León. Eh, soy miembro de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, también en representación de Plataforma Internacional contra la Impunidad. En este espacio vendré a exponerles la criminalización a las autoridades mayas anjoval de guatemala actualmente soy abogado defensor de rigoberto juárez mateo así como con otros abogados colegas en la defensa también de domingo baltasar ellos son originarios de del municipio de santa eulalia de, el, del departamento de huehuetenango guatemala <coughs> Ambas personas son autoridades mayas anjovales, elegidas legítimamente por sus comunidades. <coughs> Ellos, juntamente con cuatro pueblos mayas, Chuj, Anjoval, Acateco, Poptí y el pueblo mestizo, se han declarado gobierno plurinacional. Además de eso, son defensores de sus territorios frente a la imposición de las mineras e hidroeléctricas. Como consecuencia de lo anterior, sufren dos procesos penales en su contra. El primer proceso penal están sindicados de coacción, amenazas y detenciones ilegales. Esta, esta denuncia fue puesta por la empresa específicamente 5M Sociedad Anónima, una hidroeléctrica que quiere empezar a funcionar en el territorio indígena Canjobal de Santa Eulalia. Ellos en resistencia histórica han estado protegiendo sus bienes y recursos naturales contra esta imposición de la hidroeléctrica. En este proceso penal eh, eh, les dieron la medida sustitutiva inmediatamente después de que la defensa lo solicitara porque quedaron ligados a procesos solamente por un delito que son detenciones ilegales. Pero justamente cuando terminaba, eh, se estaba empezando a hacer los trámites. Para eh, la libertad condicionada, llega una nueva orden de aprehensión en contra de ellos, por lo que cual quedan detenidos nuevamente en las carceletas de eh, la Torre de Tribunales de Guatemala. En este segundo caso, el Ministerio Público eh, los indica de seis delitos, siendo uno de los más complicados y, y complejos el delito de plagio secuestro. Que tiene una condena de, de una pena de prisión de 50 años y también el Código Penal guatemalteco contempla uh, la pena de muerte. Nos preocupa eh, la situación de ellos en el sentido de que, eh, además de estos dos procesos penales, eh, hay 20 procesos o 20 denuncias puestas ante el Ministerio Público de Huehuetenango. Por lo cual consideramos que estaría atentando contra la libertad toda vez que terminando un proceso pueden seguir las subsiguientes para mantenerlos en la cárcel, eh, podríamos decir, en un, en, en, de por vida. El otro momento es que eh, la otra situación que nos preocupa es que las cárceles de Guatemala eh, últimamente ha presentado serios problemas de seguridad a la integridad física. Recientemente, en el mes de agosto del presente año, en la cárcel del Boquerón, por ejemplo, fueron hallados siete reclusos muertos en dicha cárcel. Pero también, si hacemos un poco de historia, en el año 2006, en el gobierno de Oscar Berger, eh, un tribunal criminal de Ginebra dictó prisión de por vida al ciudadano suizo guatemalteco Erwin Sperinsen, ex jefe de Policía Nacional Civil. Por ejecuciones extrajudiciales ocurridas en una prisión denominada E. Pavón. Ante esta situación, nos preocupa porque esta criminalización judicial se extiende también a familiares de Rigoberto Juárez Mateo, porque últimamente fue detenido un abogado defensor eh, que resulta siendo familiar de Rigoberto Juárez Mateo. Por lo que pedimos ante la Comisión el cese de la persecución penal de forma arbitraria contra las autoridades mayas de Guatemala. Muchas gracias. Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuche, Mari Mari Comisión. Vengo del Walmapuyo, territorio de la, de la nación mapuche que hoy es conocido como Chile. Mi nombre es Juana Calfunao Payalef, soy lonco de la comunidad, una autoridad ancestral mapuche. Y mi pueblo me ha nombrado como garante frente al Estado chileno y también defensora de los derechos humanos para defender la integridad de mis hermanos mapuches cuando son criminalizados. A muy temprana edad, a los 13 años, en el año 1973, mi madre fue detenida por oponerse tenazmente a que pase un camino al lago Villarrica. La policía de la época la tomó, le cortó las trenzas. Con un cuchillo frente de sus hijos y luego le arrebató sus joyas mapuche, donde ellos procedieron a violarla. Eh, más tarde, yo, por defender a mi madre en ese instante, la policía me golpeó de tal manera que me, me golpeó la cabeza y me cortó un dedo del pie. Perdí un dedo del pie derecho. En la actualidad no tengo un dedo. Eh, se sigue, esta es una, en la cuarta, vamos en la cuarta generación. Eh, nos queman nuevamente las casas a mí. Se me amenaza y se me queman las casas tres, en tres oportunidades, con resultado de muerte de un familiar. Hoy eh, denunciamos a la comunidad, un segun, hoy de, denunciamos a la Comisión, un segundo, una segunda carretera que pasa por nuestro territorio. Esta ter, esto va al lago Colico. El gobierno chileno, mediante la fuerza y la represión, sin. Eh, Quiere imponer este camino. El único objetivo es robar la madera e instalar las, las salmoneras ilegal y contaminar nuestro río. En el año 2002, en la segunda comisaría de Temuco, fui detenida y torturada. Allí me golpearon hasta perder una criatura que llevaba en el vientre. A pesar de que les rogaba y les dije que no me golpearan, no fueron, siguieron golpeando. Tomaron su bastón que tenía y me lo introdujeron por la vagina. Eso me permitió un sangramiento que me llevó al hospital gravemente. Mientras tanto, mi hijo, Guaikilab, observaba, mi hijo hoy en la actualidad tiene 73 detenciones. Ha sido llevado a la cárcel de alta seguridad. Toda mi familia ha sido detenida. Hemos llegado prácticamente a desaparecer en nuestra comunidad. Hace algunas semanas, un nieto... Escasamente de un año permaneció 24 horas detenida, detenido. Finalmente quiero decirle a esta comisión que los Mapuches seguiremos en nuestra resistencia, que nos cueste la vida o la cárcel, es que le, le solicitamos que ellos nos ayuden en, en esta lucha, porque quedará en la mente de cada uno de ustedes. Quedará en la memoria de cada uno de ustedes, que el pueblo mapuche defenderemos nuestro derecho a la vida, a la existencia como seres humanos. Y que no permitiremos que nos sigan encarcelando. Por eso solicitamos que deben de liberar a nuestros hermanos que están en la cárcel, deben de devolver el territorio, porque es nuestra vida. Nosotros no lo hemos ido a molestar, no queremos a esta gente en nuestro territorio. Chaltumay Lamien, liberación para mi gente que está encarcelada, devolución al territorio mapuche. Chal Tumay, Marichi Huevo. Diez veces los mapuches los levantaremos y defenderemos nuestra tierra, aquí en cualquier parte. Por eso solicitamos esto, que nos ayuden. No quiero que mi madre muera sin antes haber visto una justicia, una justicia plena para mi comunidad y para mi pueblo. Por todo lo expuesto, solicitamos a la ilustrada comisión, tenga bien requerir a los estados que... Respeten los derechos territoriales, la libre determinación, vida e integridad de los pueblos originarios frente a la imposición violenta de megaproyectos extractivos y de infraestructura dentro de sus territorios ancestrales. Cese la criminalización contra todas las autoridades, miembros de pueblos y organizaciones indígenas que están en defensa de sus territorios, aguas y demás recursos naturales que les sirven para su subsistencia como pueblos. Cese la utilización de la prisión preventiva como herramienta punitiva. Liberen de los centros penitenciarios donde se encuentran actualmente recluidos autoridades indígenas, contraviniendo el marco normativo internacional de obligatorio cumplimiento de los estados. Investiguen, identifiquen y sancionen a los responsables que vienen amenazando, amedrentando, atacando y hostigando a los pueblos y miembros de organizaciones indígenas, como a los defensores y a las defensoras. Retiren a los policías y a las maquinarias de las empresas transnacionales que están destruyendo bofedales, ríos, lagunas, santuarios y sitios sagrados por no contar con el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas. Finalmente solicitamos a la Comisión Interamericana que visibilice las violaciones de derechos humanos en contra de los y las defensoras de la tierra, territorio y ambiente causadas por empresas públicas y privadas en su comunicado final. Tenga ese tema como una prioridad en el trabajo de las relatorías de las defensores y defensoras, pueblos indígenas y la unidad de derechos económicos, sociales y culturales. Y dé celeridad a los asuntos relacionados en este tema que se encuentran pendientes de resolver y están en esta instancia. Muchas gracias. Thank you very much um, for all of what you have said. Unfortunately, much of it is not new to us. Um, and we are hearing this story becoming very familiar over and over again at the Commission. But I think having all of you together in one space, although it was not intentional I in the beginning, it really does emphasize the sheer scale, the magnitude of the problem uh, in the region, the breadth, the breadth and and the width of it. Um, and it's to, 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 to learn that 760 <coughs> persons have been assassinated. We often. Do press releases. The commission tries to keep abreast. We have issued many press releases on this subject. Human rights defenders, particularly indigenous leaders, whom you represent, your, your communities represent. But we really are indebted to civil society for compiling the information, first of all, in, in this way. And the figures are indeed very startling. We will uh, uh, make a, ensure that. Th this is reflected in our final report of this session, but also in the report that the Commission is doing, Rapid -ship on Indigenous Peoples and Afro Descendants Peoples, on the exploitation of natural resources and the impact on Indigenous Peoples and Afro Descendants. This is a huge issue for us. You asked about prioritizing. We have already made it a priority. But s sometimes listening, one can't help think that we need to do so much more, you know. And what more can we do? So we continue to increase the press releases, a dialogue with, this, with the states, to represent. I know, for example, last year we had an important case on the Mapuche, which Mapuche won an important Mapuche won an important victory. We continue to do this. We can Honestly, it's. The picture it, it presents is a total disgrace of the democracies of the region. There's nothing more than can be said than that. It's probably a drastic statement, but I think it's a truthful statement. When we see the pattern that has evolved uh, in the region, the sheer scale of it, the pattern of persecution, and there's no other word for it, clear violations of rights. Of uh, indigenous peoples, Afro descendants, peoples, and others who try to defend their territory and their lives and their own interests, rights which we already know are well established in international human rights law. Really, uh, we can only continue to denounce and to work and give us a commitment. I have no questions because for me, the picture is extremely clear, the situation is very clear. So I really don't have any questions. But maybe my colleagues may have questions or comments. Voy a dejar las últimas palabras para el, el colega Banuki. Eh, comparto lo dicho por la comisionada Antoine. Eh, y tengo algunas preguntitas. Eh, pero frente a la magnitud de, de todo lo expresado, bueno, ¿qué experiencias positivas eh, ven en aquellos países en que existen mecanismos de protección de defensores que pudieran recibir de nosotros eh, recomendaciones para una mejor actuación de ese mecanismo, si pudiéramos escuchar algún comentario. Eh, también, eh, ustedes saben que tenemos la unidad DESC y, y que hemos tomado una decisión de crear una relatoría especial y seguramente el. El comisionado se va a referir a eso, pero me adelanto para decir que es importantísimo que exista una Relatoría Especial DESC y todo lo que esté en sus manos para ayudar a que pueda ser posible, necesitamos recursos. Me da vergüenza decir eso frente a todas las peticiones que ustedes hacen a la comisión, pero la comisión precisa fortalecerse para poder ser más útil. Para ustedes, y eso no quería dejar de, de mencionar. Y paso la palabra al, al comisionado Banucci. Sí, gracias, presidenta. Eh, eh, agradezco también eh, toda la, la asistencia aquí, de esta sala llena, eh, de las representaciones de distintos países. Aquí en las otras alianzas trabajamos. As questões, em momento que se sumam, o quadro é muito forte. E, e confesso que ele a ser um pouco desalentador. Uh, a pergunta que se si houver mais tempo, que já estaremos também outros compromissos e o relógio. Eh, Seria para uma avaliação de desenvolvimento, se si as questões estão uh, estabilizadas, neste este nível malo, ou se estão cada tempo, cada ano, mais difíceis? Eh, também, o mesmo que Rosa ha perguntado sobre que tipo de instituições os países têm ou não têm, e se contestam ou não, em busca de solução. E, claro, se nosso compromisso eh, no compromisso com los desenvolvimentos e eh, de encaminar todas as demandas em la unidade temática DESC, claro, é es, es, es uma una, una audiência em que os temas de direito à vida estão presentes a liberdade de organização, de manifestação então não se trata de uma questão de DESC, de todos os derechos indivisíveis e também a busca da construção da futura relatoria especial que será um instrumento novo para isso e uma palavra também de agradecimento por, por seu trabalho uh, de impulso de encorajar a que sigam em situações difíceis como as que estão relatadas algumas de claramente com ameaça de la vida da violência. Então, se para que se sempre cuentem com todo o nosso compromisso de seguirmos juntos. Gracias. Thank you. We have six minutes left. We have, I think, essentially one question. I would like to give each of you three minutes, but I would just want to remind you that for me, and this is my last session on the Commission, one of the most powerful things about these hearings is that you have the ability through the internet and so on to reach a very wide audience. when we were in mexico, we had over 6 million hits, i'm told. so i want you to use your six minutes and speak not just to us, but speak to the people of the region. so three minutes each. boa noite. tratarei de responder brevemente à pergunta que foi feita. brasil sim uh, tem um programa oficial de proteção a defensores de direitos humanos mas como eu disse de maneira uh, sucinta uh, há muitas críticas a, ao funcionamento desse programa uh, o Comitê Brasileiro de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos se reuniu no mês passado foi uma reunião grande em Brasília e de aí uh, se produziu uma carta com, com críticas e com sugestões também para como esse programa poderia uh, se fortalecer ele está funcionando na prática em apenas três estados da federação dos 26 e tem sido muito lento uh, em dar as respostas aos, aos pedidos de proteção que lhe chegam. Então, eu vou uh, fazer chegar a, a vocês, à comissão, uh, a carta que foi produzida e, e publicada pelo comitê, uh, com detalhes uh, sobre o funcionamento ou o mau funcionamento do programa de proteção a defensores e defensoras de direitos humanos do Brasil. E agradeço muito a pergunta e a sua atenção. En Colombia también existe eh, la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior. Es importante eh, las medidas políticas, el, las protecciones en más eh, su amplio espectro, pero digamos que no se cumplen, eh, se determinan, llegamos hasta determinarlas, pero hay grandes dificultades para que se se cumplan. Necesitamos que se especifique más el tema de defensores ambientales y eh, que las medidas que se han determinado eh, pues se lleven a cabo porque nada está muy bien que se determinen medidas colectivas en nuestro favor pero si no se aplican pues estamos a mitad de camino entonces es importante para nosotros eh, la especificidad, porque los casos de defensores ambientales son distintos, la mayoría son en áreas rurales y el programa está muy enfocado en áreas urbanas, entonces no tenemos acceso a que se cumplan. En nuestro caso no se han cumplido eh, y fue uno de los temas que tratamos en la audiencia el año pasado. Buenas tardes, mi nombre es Ruth Fierro, vengo de México. Y en México que también tenemos un mecanismo de protección a defensores, una de las grandes fallas es justamente los grupos colectivos y con esta especificidad de grupos indígenas donde las medidas que se proporcionan no son adecuadas. En este sentido, aunque no hay una experiencia positiva que resaltar, sí tenemos una recomendación a la Comisión Interamericana, que es, como lo viene en el informe, que es tal vez pudiera haber un acercamiento de sociedad civil con estas organizaciones y colectivos que trabajan el tema, porque nosotros tenemos propuestas de cómo pudiera ser un mecanismo o qué medidas pudieran ser más adecuadas para la protección que no están retomadas en, en los reglamentos o en las leyes de los estados. Queremos ser escuchados y que sean incorporadas estas medidas en los mecanismos de nuestros países. Eh, aquí. En Honduras recientemente se acaba de aprobar una ley para protección de defensores. Pero esta ley no ha sido implementada, no tiene todavía un reglamento y no tiene claridad respecto a los defensores del medio ambiente. Por otro lado, no tiene un presupuesto claro ni el mecanismo es totalmente independiente y nos preocupa porque en el Consejo de Protección se incluye a las Fuerzas Armadas, lo cual es gravísimo porque generalmente son las Fuerzas Armadas, son miembros del Ejército quienes persiguen a los defensores. Gracias. A los casos de Perú, eh, entiendo que también Chile y Guatemala no hay mecanismos específicos de protección de defensores. Eh, por el contrario, en el caso peruano ha dicho que las medidas cautelares ya protegen derechos que el Estado peruano protege a todos los ciudadanos. Y además ha sacado el Ministro de Justicia sacó un comunicado público luego de que la Comisión Interamericana otorgara una medida cautelar al líder indígena Gregorio Santos, diciendo que no la iba a acatar porque la Comisión no tenía competencia para ello y además porque era inoportuno que la Comisión otorgara esta medida en contexto de movilizaciones antimineras, puesto que se trataba de un líder del movimiento antiminero del país, que es una forma de estigmatizar al movimiento indígena de resistencia por la libre determinación. Al respecto, nosotros solicitaríamos que la Comisión pudiera hacer un acompañamiento más cercano y yo entiendo el problema que manifiesta la comisionada Ortiz sobre los recursos, pero realmente si sí, la Comisión, por ejemplo, pudiera tener una vigilancia más cercana de los Estados, eh, pudiera hacer, darle una celeridad, una prioridad, a los casos de pueblos indígenas. Entonces, tal vez esto podría servir de un mensaje a los estados para que no continúen con esta represión. Igualmente, con, y con relación al otro tema eh, sobre, eh, que preguntaba el comisionado Benuki sobre los, eh, si los problemas se han estabilizado o han incrementado, lamentablemente se han incrementado. Es más, eh, Vemos tanto el incremento de los problemas en cuanto a la invasión de los territorios como en cuanto a la represión de la resistencia indígena. Actualmente hay estudios que dicen que la concentración de la tierra en el Perú es más alta que antes de la reforma agraria y la concentración ahora es por corporaciones transnacionales. En la costa por agroindustriales, en la sierra por corporaciones mineras y en la selva por corporaciones petroleras. Eh, sobre, sobre el punto de eh, pasar estos casos y fortalecer en eh, la relatoría DESC, de yo quisiera anotar aquí simplemente un asunto. El Estado peruano, en, el, en un caso justamente de defensa de pueblos indígenas frente a sus lagunas, el caso de Conga, ha dicho. Como también mencionamos nosotros el derecho al agua, dijo, ah, el derecho al agua es un derecho progresivo porque pertenece a los derechos sociales. Entonces, tal vez ahí quisiéramos llamar la atención de la Comisión, porque en el Estado peruano están esperando que los casos de pueblos indígenas pasen a DESC, sean considerados como derechos progresivos de lenta implementación y no de directa implementación. Entonces, yo sí quisiera llamar la atención de la Comisión para que esté atenta a este punto. Y sí quisiera eh, solicitar que en el caso de DESC se vean más bien las políticas más globales, como estas de, las, de la concentración, de los nuevos proyectos que buscan concentrar las tierras y los recursos naturales en muy pocas manos. A nivel mundial es en el 1%, ya a nivel de nuestros países hay estos procesos de reconcentración de la tierra y los recursos naturales con los resultados de... criminalización a la resistencia de los pueblos. Gracias. Sí. Eh, considerando lo que dice la abogada Rigoy en términos de la falta de recursos, en particular en el caso chileno se ha producido una paradoja y especialmente en el caso de Juana Calfunao, que en la necesidad de agotar los recursos internos, la falta de mecanismos específicos de protección ha significado que hoy el Estado porque en su caso, además, los proyectos son estatales con empresas concesionarias, el Estado argumente que actúa conforme a derecho, porque el agotamiento de nuestros recursos eh, sistemáticamente ha significado el rechazo de las acciones que hemos presentado. Hoy el Estado dice que actúa conforme a derecho la comunidad resiste las acciones materiales de intentar avanzar en, lo, en el proyecto de, de carreteras en su territorio y en tanto la respuesta implica entonces la criminalización porque ella estaría actuando contra ese Estado de Derecho. Frente a eso, el único mecanismo que nosotros en este momento tenemos a la mano son las medidas, la, bueno, en su, en su momento la decisión por parte de la Comisión y hoy la respuesta respecto de las medidas cautelares que hemos solicitado, que en ese sentido son urgentes para... Eh, para nuestra petición el, el bueno eh, me, eh, me di, disculpe pero me dice la Lonco Calfunado que ella inclusive recientemente fue víctima de un atentado físico y por eso me mostraba su mano digamos. disculpe la cara. como dice mi abogado efectivamente es así eh, durante todo este tiempo nosotros hemos sido encarcelados. Yo estuve cuatro años y medio con toda mi familia presa, con mi madre y mis hijos más pequeños, y mi comunidad llegó a desaparecer. Pero saliendo de la cárcel no volvimos a levantar y hoy día ya llevo tres procesos. Quizás a la llegada de esto me van a volver a detener, pero también estoy siendo amenazada todos los días que me van a matar, que me van a envenenar, que me van a volver a quemar mi casa. Cuando ellos amenazan que iban a quemar, queman, porque ya me han quemado tres veces en mi casa. E ese es el temor que nosotros tenemos. Eh, y en esto me dijeron que me iban a, a matar y efectivamente hicieron reventar el vehículo que íbamos y esa fue la resulta que quedé inválida de la mano. Y mi cara destruía y gracias a, lo, a los médicos que apoyan la causa mapuche, no teníamos cómo llegar al hospital, ellos nos llevaron y nos hicieron una buena cirugía y por eso puedo estar aquí. Y mi venida aquí en realidad es para pedir esta solicitud urgente. Junto a mi abogado hemos venido, no queremos seguir muriendo más, mi familia ha muerto toda. Todas, mis abuelos han muerto en la cárcel, mi madre, mi abuela, mi, mi papá, todo ha muerto en manos de la policía por, eh, por oponerse a este camino. También mi, mi gente en varias comunidades está muriéndose producto de esta amenaza, y eso no lo dan, no lo dan a conocer. El gobierno tapa esto, así que es urgente la medida que la gente salga de las cárceles, porque en las cárceles también las matan. Yo estuve cuatro años y medio en la cárcel para callar mi voz. Yo soy una gran representante. Mi pueblo me ha puesto ahí como garante entre el Estado y, y las comunidades. Y por eso que el Estado me ataca y me, y me amenaza de muerte. Mi vida y la vida de mis hijos y de mi familia y de mis comunidades corre serios riesgos. Por favor, es urgente esto. continue to prioritize this issue. It is already a priority and show you again of our commitment. Thank you very much for coming to the end for this very important hearing. Oh,